Presidente, quiero partir saludando a las dirigentes de Ajunji, Aprojunji, a la subsecretaria y a la vicepresidenta de la Ajunji, a todos quienes acompañan en esta oportunidad la preocupación que han levantado las propias dirigentes respecto a las condiciones laborales, remuneracionales de las trabajadoras de la primera infancia. Y la verdad, solo tengo palabras de valoración por el trabajo que permanentemente realizan. No solo en su trabajo propio de la misión de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, sino también de alertar en estas materias. Uno esperaría que el rol estuviese centrado solo en nuestros niños y niñas, pero claramente hoy día, si no hay condiciones adecuadas, si no hay material educativo, si no hay material de higiene, es bien difícil poder hacer la tarea. Entonces, más bien mis preguntas, presidente, van a la subsecretaria y a la vicepresidenta de la Junji, porque mirando la información que nos ha entregado, que entrega habitualmente la Oficina de Información, Análisis y Asesoría del Presupuesto del Senado, la OPS, cuando uno mira los datos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles en el presupuesto que está adosado al Ministerio de Educación, contiene dos programas presupuestarios, que es el 01, que es la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y el 02 de los programas alternativos. Cuando uno mira la descomposición del presupuesto, la verdad no hay bajas significativas, salvo lo que tuvieron todos los ministerios en el programa de emergencia transitoria. Este programa que se creó en el marco de la pandemia y que estaba anunciado más previamente que esto iba disminuyendo en la medida que iban transcurriendo los meses después de la pandemia. Pero si uno descarta aquello, en realidad, y uno mira los presupuestos, por ejemplo, los programas alternativos de enseñanza preescolar, tuvo un aumento de un 7,3% la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Y el problema viene, presidente, cuando uno mira la ejecución del presupuesto. Y ahí uno conecta estos problemas con las demandas que han levantado las dirigentes, porque en donde hay más baja ejecución del gasto son precisamente en los programas de material de enseñanza, en el plan de fomento de lectura, pero además, presidente, nosotros siempre en las discusiones del presupuesto se establecen exigencias de reportes, ¿eh? Y que además esto es bien importante para detectar hechos de corrupción. Y resulta que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el programa 02, por ejemplo, tiene el compromiso de informar respecto de las asignaciones que se hacen a los programas alternativos, en donde se solicita informar cobertura de este programa. Esta obligación está vigente. Sin embargo, no hay ni un reporte. Y quiero centrar mi preocupación en este punto, presidente, porque, bueno, yo mantengo una red en mi región con todos los jardines alternativos de Atacama, desde Cachiyuyo, Incahuasi, Chañaral de Aceituno, Carrizalillo, Tierra Amarilla, etcétera. Entonces, la situación es que ellos nos reportan es dramática. Y ellos me dicen, ¿sabe qué? Nosotros no es que esto sea un hecho aislado, no es que solo esto esté ocurriendo en Atacama, esto está ocurriendo en todos los centros alternativos porque ellas se comunican. El problema es que hay centros alternativos que tienen 6, 8 niños y tienen una técnica. Entonces ellos me dicen, ¿sabe qué? Yo ya no tomo té en la mañana. Entonces uno dice, ¿por qué no toma té? No, porque si después me dan ganas de ir al baño. ¿Y cómo voy al baño con 8 niños a cuesta o los dejo solo? Eso es lo que está pasando hoy día. Entonces, la pregunta es, ¿qué está haciendo la Junta Nacional de Jardines Infantiles para garantizar, por ejemplo, la contratación de los reemplazos? Porque ellos nos decían, mire, mi compañera salió porque estaba con un pre y un postnatal. Bueno, sabemos, y no hay reemplazo. Entonces, yo lo que le pediría, presidente, es una respuesta bien concreta de las autoridades de saber cuál es el mecanismo para poder contratar los reemplazos por honorario que tienen todos los centros. Puse el ejemplo del centro alternativo porque es la red que tengo con
las técnicas de mi región. Me llamó la atención cuando Silvia dice que en esta paralización de 48 horas recorrieron todo el país. Felicitaciones por ese despliegue y fueron a las bodegas. En nuestra región se nos ha planteado que existe un ánimo de la administración central de tercerizar el tema de las bodegas. Entonces, uno dice, bueno, cuando uno conoce de verdad cómo opera la Junta Nacional de Jardines Infantiles en la necesidad, esto es una locura. Pero bueno, quiero saber si esto forma parte de la Radio Pasillo o es efectivamente una descabellada idea de la administración de colocar su foco, porque hoy día, además, eso colocaría de manifiesto en dónde están las energías, en lugar de tener la energía puesta en el jardín, en la sala cuna, en los coeficientes técnicos, de lo que decía la senadora Aravena. O sea, es imposible que nosotros tengamos sentido realidad y pensar que una sola técnico, en este caso en los jardines alternativos, pueda hacerse cargo sola de un centro con 6, 8 niños y los coeficientes técnicos que están definidos por las distintas resoluciones que tiene el Ministerio. Y por último, presidente, me gustaría preguntar cuál es la situación del reconocimiento oficial de los jardines y si es que la Junta Nacional de Jardines Infantiles ha estado evaluando alternativas distintas de reconocimiento oficial para centros alternativos. Lo pregunto porque esta es una gran alternativa, sobre todo en sectores rurales, de tener acceso a la educación inicial de calidad. Y hoy día vemos que en este gobierno o se han cerrado centros alternativos o no se han aperturado ninguno más. Y yo las convino a que me digan que estoy equivocada. Y me encantaría que me dijeran que estoy equivocada. Muéstrenme los datos donde han abierto más centros alternativos. Muéstrenme los datos. Y al rato, díganme también cuál es la razón por la cual han cerrado centros alternativos sin ninguna alternativa para esos niños y niñas. O sea, perdón, en un gobierno de centro izquierda. El que hoy día no se esté tomando una opción preferente por la apertura de alternativas de educación inicial en los sectores rurales, en los sectores donde están las comunidades más pobres, realmente es no entender cuál es nuestra misión en esta tarea. Entonces, presidente, me gustaría que el Ministerio, a través de la subsecretaria, también sé que no es el momento y el espacio, pero lo planteó el senador Fidel Espinosa. Esto fue un compromiso de la discusión de la ley de presupuesto en que se iba a avanzar en las condiciones de la ley de homologación para las trabajadoras de los jardines vía transferencia de fondos. A mí me correspondió estar el día miércoles en el rol que tiene el Senado de garantes de esta mesa, en donde no hemos podido salir siquiera de la discusión del bono de desempeño laboral. O sea, ni pensar en las condiciones de homologación. Aún estamos enfrascados en una mala propuesta del Ejecutivo respecto del bono de desempeño laboral para las trabajadoras de los jardines vía transferencia de fondos, y esto impide en que pasemos a los otros temas que tienen que ver también con la calidad, que tienen que ver con los coeficientes técnicos, que tienen que ver con las condiciones laborales para las trabajadoras de los jardines vía transferencia de fondos. Eso, presidente, y volver a reiterar mis felicitaciones a la organización. Muchas gracias, senadora Proboste. Senador Sangüesa, don Gustavo, tiene la palabra. Una pregunta del público. Dice, ¿en qué estado se encuentra el reglamento de prácticas profesionales? Eso es lo que solicitamos nosotros, que se legisló. Falta el... Buena pregunta del público. Gracias, presidente.